Hay días en los que te sientes con ansiedad, nervioso sobre tu futuro, donde tienes dudas sobre el camino que vas a coger, donde cada mañana te levantas sin saber si ese podría ser tu último día en el trabajo. Mira tu vida ahora mismo, todo lo que has conseguido en tu vida hasta ahora, lo que sea que has creado, lo que sea que hayas producido. Ese es el resultado de las decisiones que has tomado. Ahora, pregúntate, ¿estás satisfecho con lo que has alcanzado? ¿Estás satisfecho con lo que has hecho en tu vida hasta ahora? ¿Es esto lo que quieres? Si no sabes la razón por estar haciendo lo que estás haciendo ahora mismo, te invito a que te preguntes, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Qué es importante para ti en la vida? Porque si quieres tener éxito en la vida, tendrás que superar muchos obstáculos, saltar muchas barreras. Y es natural que se tenga miedo, que se tenga miedo a saltar esas barreras, esos obstáculos, porque está en la naturaleza de las personas, sabotearnos, venirnos abajo ante las dificultades. Vivimos en un mundo rodeado de negatividad. Existe una conciencia negativa en la sociedad sobre las personas que luchan por su futuro. Y necesitamos reprogramar nuestra mente. Apaga la televisión. Deja leer periódicos que no aportan nada. Rodéate de gente positiva que te dé vida, que te ayude a crecer, que te haga moverte hacia adelante, que te haga ver las cosas desde una perspectiva más positiva, que te ayude a superar las dificultades. Rodéate de esa gente. Las noticias en las televisiones, en los periódicos, solo crean desánimo, cortocircuitos neuronales que te debilitan. Es imposible sentirte bien leyendo corrupción, desahucios, guerras, luchas de poder. Escapa de todo eso, céntrate en seguir tu camino. Blinda tu mente con un acero invisible ante las influencias externas. Abre la puerta a lo que te hace crecer como persona. Porque es importante saber que nuestra mente funciona como un ordenador. Cada día la estamos programando. Y mucha gente vive en desesperación. Pero te invito, porque puedes explorar las posibilidades que tienes alrededor. Analiza, toma acciones. Eso es lo más importante. Quizás pienses que no te lo merezcas, que no estás capacitado, que eso es solo privilegio para unos pocos. Esa es la consecuencia de una programación mental errónea. Desde el día de hoy, prométete a ti mismo que vas a cambiar aquello que no te gusta, que no te hace feliz, que vas a buscar opciones, que no te vas a conformar con sobrevivir, que vas a vivir y construir una fortaleza mental que te va a hacer mejor persona cada día, que va a hacer mejor persona a las personas que te rodean. Conviértete en la persona que quieres ser. Sé valiente, porque quizás algún día acertarás, y cuando empieces a tomar control sobre tus decisiones, sobre ti mismo, sobre lo que quieres disfrutar en la tierra, hazte más fuerte, entrena cada día tu mente, entrena tu cuerpo, haz ejercicio, supérate, llega más lejos. ¿Cuánto tiempo ocupas al día en ti? ¿Cuánto tiempo ocupas en día en conseguir tus sueños? ¿Cuánto tiempo durante el último año has aprendido cosas nuevas? Porque el miedo mata los sueños, el miedo mata la esperanza, el miedo te hace retroceder. El miedo puede llevarte al hospital. El miedo te paraliza. Mírate en el espejo, háblate y di a la cara lo que quieres conseguir. Y comprométete contigo mismo.